¿qué les pasa? Ponte que me cobren por algo que ni siquiera es mío. Ellos pagan. Uy, ay. Eso no creo que estaba. Champions, este vlog va a ser súper rápido porque solamente tenemos unas cuantas horitas antes de irnos, pero tenemos que disfrutarlo, sí o sí. Nos pegamos un viajecito corto a la tierra de Will Smith, tierra de Rocky. Y hablando de Rocky, las famosas gradas de Rocky. Uy, jamás pensé conocer esto. Uy, me da ganas de llorar. Inspiración pura, champ. Y ya pues, aprovechando que estamos acá, tenemos que subir las gradas. No podemos conocer la ciudad. Todo tiene que ser rápido, concreto y boom. Boom, 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 boom. Lo logramos. Si Rocky pudo, nosotros también podemos. Está como para bajar y subir gradas, hacer ejercicio, hacer lo que quieras. No son tantas gradas, yo pensaba que eran muchísimas más. Pero la emoción de saber que aquí estuvo Rocky me emociona. Lo que no he visto es la estatua de Rocky, no sé si está aquí. Yo pensaba que estaba arriba. Eso, no se me asuste, no se me asuste. Está cerca, está allá la estatua de Rocky. Esto es súper loco. Uf. Perdónenme, yo me quito la mascarilla. No quiero parecer turista con Rocky aquí. Yo también hago ejercicio, mijo. Obviamente nos vamos a tomar la respectiva foto. Encontrarte, mi amor, para poderte decir dónde estás, mi vida. Rocky, volveré. Crack. Este video tenía que comer el Phil Stick, un famoso sándwich taparterias que se come en Filadelfia. Y no puedo sacar ese video porque se borró el material. Hay muchísimas tomas que yo borro porque, o sea, son realmente innecesarias, pero esta vez borré una necesaria. Ese sándwich es tan grasoso, tan chancroso, tan... que quería sacarlo en los videos, pero ya no está. Era uno de esos videos que hacen época. Ya nada, lo borré, mi culpa. ¿Cuándo volveré? No sé. En tal caso, ya que no se puede sacar ese video, pues toca sacar otro. Y la verdad no tenía ninguna idea de qué hacer para sacar un video acoplando la subida épica de Rocky. No sabía. Porque me di cuenta que yo soy un vlogger y yo documento mi vida, mi sufrimiento, mis alegrías. Y pues eso mismo es lo que haremos. Creo que muy aparte de que la ciudad de Nueva York sea muy turística, uno de los problemas es que es una ciudad llena de gente. Esa por un lado está súper bien, pero como, o sea, hay mucho tráfico, como siempre están construyendo, hay ruido, hay mucha gente que está pitando, entonces es una ciudad muy ruidosa. Es bonita, sí, pero no sé si a ustedes les gusta esa clase de turismo. No sé si alguna vez ustedes han pensado en venir acá. Lo que también se ve mucho es bastante gente durmiendo en la calle. Y no sé si eso será a causa de la pandemia, pero chuta, sí es triste.
chévere que esas puertas sean automáticas, como para que tú ni siquiera tengas la necesidad de tocarla, para que no estés andando con tu alcohol así. Ni siquiera sé a qué hora sale el tren que me lleva a donde me estoy quedando. Sugerencia, planifiquen mucho antes de que viajen a cualquier lado. No tengo idea. Hay ocasiones en las que yo pregunto en inglés y siempre me responden en español. Eso es un poquito raro, pero ya creo que me ven la cara de hispano y yo digo, ve, qué bacán. La ventaja del transporte público aquí es que tú puedes comprar con mucha antelación cualquier pasaje y utilizarlo cuando se te dé la gana. Este yo compré hace una semana y media y todavía sirve. Cuando uno ya entiende, champ, todo es más fácil. En tal caso, mis queridos y amables champions, uy, mosquitos, uy. Estados Unidos, a pesar de que sea un país caro, hay muchas otras cosas que son baratas, como la ropa, la tecnología, los autos. Y pues cuando uno siempre viaja por acá, se da sus lujitos en ropa. Ve, $4. Porque en Ecuador es muy muy cara la ropa. Por esa razón es que uno siempre aprovecha. Y en el caso que alguien quiera y hay espacio en la maleta, pues llevamos encargos a los amigos, a la gente, a la familia. Y no sé si ustedes son de las personas que les guste llevar encargos. Yo la verdad no tengo problema, porque si hay espacio en la maleta, entonces que aprovechen. Que como ustedes saben, yo siempre me he visto igual, tengo la misma ropa. No es que sea la persona que compre a cada rato, y eso hice yo. Le dije la dirección a algunos amigos de dónde iba a estar, ellos mandaron sus cosas y ya pues. ¿Qué les pasa? Chuta, esto no... ¿Y ahora? Se jodió. ¿Cómo voy a llevar esto? Oh, ¿qué les pasa? Ya quisiera que todo esto sea mío. Bueno, siempre quise hacer un mega unboxing de todo, pero... no sé qué hacer. No sé cómo voy a llevar esto. Bueno, empecemos. Cachen, solamente todo eso lleno de papel, basura, para estas cositas chiquitas. Tirándome de basura aquí la casa, carajo. Y ahora sí, por si acaso, cajas, esta no es mi responsabilidad, así viene. Focos. Lo que pide la gente, chuta. Creo que... este está pesadito. Creo que uno de los problemas de traer encargos es que a veces la gente se abusa y se abusa. ¿Qué es esto? Si esto fuera todo para mí, sería distinto, porque aunque sea pudiera regalar... pudiera ir regalando las cosas que creo que no me sirven para nada. ¿Qué te diré? ¿Qué te diré? Creo que después de esta ocasión va a ser la primera y última vez en la que... Voy a recibir encargos. Ya mismo llegamos a las grandes y ahí sí, con eso ya se termina esto. El problema de llevar encargos.
es que nunca sabes qué es lo que te puede tocar. Y esta primera y última vez que voy a hacer esto. Total, abusaron de nuestra amistad. Vean todo eso. ¿Cómo voy a guardar todo? ¿Cómo voy a botar todo? Qué bueno que ustedes vivan esto conmigo para que se den cuenta que no es bonito llevar encargo. Porque creo que la gente siempre dice, ah, es cito nomás, como que si fuera chuta, gran cosa. No estoy cabreado, pero ya pues ya toca. Y ahora sí, creo que lo más feo de todo va a ser la limpieza. Ahora pensándolo bien, todas las cosas que posiblemente lleve, porque no sé si abarque todo, es que si algo se daña o algo pierdes, ¿de quién es la responsabilidad? Ni siquiera sé qué va a pasar en migración. Ponte que me cobren por algo que ni siquiera es mío. Ellos pagan. Uy, ay. Eso no creo que está... Eso creo que no está permitido en YouTube. Por lo menos esto ya se ve más organizado. Todo lo que ven ahí es lo que me mandaron y todo lo que estaba ahí es en las cajas un poco distribuido. Pero bueno, esto me llega a una conclusión. Lo peor de llevar encargos es llevar encargos. A la próxima, llevo regalos. Punto. Así que bueno, mis champions, espero que les haya gustado este vlog. Un poco raro, un poco divertido. De todo un poco. Por si acaso, si quieren saber más de mi día a día, estoy en Instagram, publico todos los días una historia. Así que con esto podemos decir, viva los viajes. No viva los encargos, porque no me gustó llevar encargos. No me gusta, no sé si... Todavía todo eso me va a caber en la maleta, pero bueno. Así que, sin nada más que decir, no voy a decir la frase porque estoy un poquito enojado. Ah, pero igual lo decimos. Nacimos para cambiar el mundo. No lleven encargos. Si lo hacen como negocio, háganlo. Pero si es favor, piénsenlo dos veces.